Welcome, class. I hope you are okay and taking care of you and your family at home. Remember to wash your hands and wear a mask to cover your mouth and nose. I'm Mr. Mahano. I'm going to be your teacher in this class. Today, we are going to learn about the adverbs of conjunction. ¿Ustedes han escuchado sobre los adverbs of conjunction? ¿Para qué sirven los adverbs of conjunction? ¿Qué son los adverbs of conjunctions? Los adverbios conjuntivos, o adverbs of conjunction, son aquellos que se ocupan de relacionar partes de la oración entre sí, o bien unas oraciones con otras. Conozcamos algunos adverbs of conjunction. Here we have, however. Este lo usamos para hacer contrastes en una oración de algo que ya se dijo previamente. El segundo es otherwise. Este se usa cuando se da una orden o una sugerencia para mostrar cuál será el resultado en caso de que esa sugerencia o esa orden no se siga. El tercero, nevertheless. Este es similar a however, porque también se usa para hacer contrastes en una oración de algo que ya se dijo previamente. Now repeat after me. However. However. Otherwise. Otherwise. Nevertheless. Nevertheless. Excellent. Here we have another adverb of conjunction. El primero es instead. Instead se usa para expresar una sustitución o una alternativa de algo más. Y el segundo es therefore. Este se usa para expresar una consecuencia, ya sea buena o mala, de algo que ya se expresó previamente. Now, repeat after me. Instead. Instead. Therefore. Therefore. Great. Another two adverbs of conjunction. Similarly. Este lo usamos para expresar similitud entre una cosa o varias. Y el segundo, for example. Este se usa para expresar ejemplos. Now, repeat after me. Similarly. Similarly. For example. For example, very good. Now, let's learn how to use the adverbs of conjunction. Aprendamos a usarlos. Los adverbs of conjunction pueden ser usados en tres lugares. El lugar más común es al inicio de la oración, at the beginning of the sentence. Here we have three examples. Tenemos tres ejemplos. El primero. However, John arrived 10 minutes late. Aquí se usa however porque recordemos que se usa para hacer contrastes en una oración de algo que ya se dijo previamente. El segundo. Otherwise, I'll call the police.
Aquí se usa otherwise porque recordemos que otherwise se usa para mostrar el resultado de algo en caso de que no se cumpla una orden o sugerencia expresada previamente. Y la tercera, nevertheless, she kept on working. Aquí, similarmente a however, se usa para hacer contrastes. Es por eso que se usa nevertheless, porque se expresa que algo va a ser la persona en contraste de algo que ya se dijo previamente. Now, repeat after me. However, John arrived 10 minutes late. Number 2. Otherwise, I'll call the police. Number 3. Nevertheless, she kept on working. Very good. El segundo lugar en el que se usan los adverbs of conjunction es al final de una oración, at the end of the sentence. Here we have another example. Let's play cards instead. Aquí se usa instead porque recordemos que lo usamos como un sustituto de algo más que ya se dijo previamente o que se iba a elegir. En el segundo ejemplo, husband and wife were successful in their chosen careers, similarly. Aquí usamos similarly porque estamos expresando una similitud de que dos personas fueron exitosas en sus carreras elegidas. La siguiente, I didn't finish my composition, however. Aquí se usa however porque está expresando un contraste. Está expresando de que no terminó una composición. So, now repeat after me. Number 1. Let's play cards instead. Number 2. Husband and wife were successful in their chosen careers, similarly. Number 3. I didn't finish my composition, however. Excellent. El tercer lugar en el que se usan los adverbs of conjunction es entre el sujeto y el primer verbo de una oración, between subject and the first verb. Here we have another examples. El primero, he, therefore, got in trouble. Aquí usamos therefore porque recordemos que este adverb of conjunction lo usamos para expresar consecuencia, ya sea buena o mala, de algo que ya se dijo previamente. El siguiente. Japan, for example, has 2 languages. Aquí usamos, for example, porque estamos expresando un ejemplo de que un país tiene 2 idiomas. El siguiente, I, instead, had coffee this morning. Aquí usamos instead porque estamos expresando una alternativa o una sustitución a algo más que ya se dijo previamente. Ok, now repeat after me. Number 1. He, therefore, got in trouble.
Number 2. Japan, for example, has 2 languages. Number 3. I, instead, had coffee this morning. Great. Ok, clase. Ahora realizaremos algunos ejercicios para practicar. Let's practice. Ok. En los siguientes ejercicios debemos llenar los espacios en blancos de las oraciones. Para ello, tenemos 3 opciones de adverbs of conjunction. Y tienen que elegir el correcto. Para el primer ejercicio tenemos, for example, however, o nevertheless. However, very good. However, there were many challenges. Exercise 2. Veamos la oración y elijamos la opción correcta. Tenemos therefore, otherwise, or similarly. Which is the correct? ¿Cuál es la correcta? Otherwise. Great. Otherwise, she appeared healthy. Exercise 3. Veamos la oración y elijamos el adverb of conjunction correcto. Instead, otherwise, or nevertheless. Nevertheless. Correct. Nevertheless, the work had been done. Exercise 4. Veamos la oración y elijamos el adverb of conjunction correcto. Instead, for example, or similarly. Instead, very nice. I watch television instead. Exercise 5. Veamos la oración y elijan el adverb of conjunction correcto. Instead, however, or similarly. Similarly. Very good. He was late and I was delayed, similarly. Exercise 6. Veamos la oración y elijamos el adverb of conjunction correcto. For example, however, or nevertheless. However, nice. Damian was impressed he was able to do it at all. However.
Exercise 7. Veamos la oración y elijamos el adverb of conjunction correcto. Therefore, instead, or otherwise. Therefore, very good. He, therefore, got the promotion. Exercise 8. Veamos la oración y elijamos el adverb of conjunction correcto. Nevertheless, for example, or therefore. For example, great. A touring cyclist, for example, might turn the pedals 80 times a minute. Exercise 9. Veamos la oración y elijamos el adverb of conjunction correcto. Instead, otherwise, or therefore. Instead, excellent. I, instead, like to pay with my credit card. Un idioma te coloca en un pasillo de por vida. Dos idiomas te abren todas las puertas del recorrido. Well, class, this program has come to an end. See you next.